los custodios de áreas verdes, a los que hoy acabamos de hacerles entrega, rescatan las áreas verdes y les dan mantenimiento, embellecimiento a la imagen urbana de nuestro municipio y permiten hacer un uso también de algunas áreas de convivencia para que estos espacios sean utilizados por nuestras familias, nuestros jóvenes, las niñas, los niños, es decir, un sentido muy profundo de apropiación del espacio público. Esta dinámica de urbanismo no ha sido equilibrada y ha impedido que hoy tengamos unas áreas o mayor número de áreas verdes. Por eso el reto es, además de arborizar, cuidarlas y empezar a trabajar en una cultura del medio ambiente, de hacer nuestro máximo esfuerzo para recuperar el equilibrio con nuestra naturaleza. Quienes quedaron como custodios de las áreas verdes, una labor altruista que demuestre que comparte no solamente su compromiso con el medio ambiente, sino la calidad de personas, de seres humanos que eligieron ser ustedes y que están dispuestos a seguir transmitiendo y compartiendo con su entorno social. Hay muchas cosas por transformar, por hacer, pero siempre la voluntad y el amor con el que uno haga las cosas es fundamental y es lo que realmente trasciende.